Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo. De la mañana, 8 de la mañana con 36 minutos, le había anunciado antes del corte de la visita. Nos engalanan con su presencia y su belleza las aspirantes a la Flor de la Piña Huimanguillo 2023. Han iniciado las actividades de preferia en este espacio. Le hemos dado cuenta de la primera actividad, que fue la presentación a medios de comunicación. Hoy nos distinguen, le repito, con su visita y vamos a escucharla cada uno de ellos. Me da gusto recibir, vienen acompañado del maestro José Guadalupe Brito Pérez, es el director de la DECUR y también es el presidente del Comité de Feria. Hay un comité que se ha conformado y usted lo preside. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Buenos días, la verdad que muy a gusto estar nuevamente en Poder Informativo aquí con el amigo Ángel. Ya el año pasado tuvimos la oportunidad. Así es, aquí, maestro. Y la verdad que nos da mucho gusto que nos abran nuevamente su espacio. Y el primero, como siempre comentamos, ocupado de todas las actividades de nuestro municipio y hoy es de nuestra expoferia, es el presidente municipal, el licenciado Oscar Ferrer Ábalos, su señora esposa, la señora Cira, al cual también les mandan un fraternal saludo. Muchas gracias. Y la verdad que le damos las gracias por este espacio para presentar y bueno, que sepa todo Tabasco que estamos de feria en el gigante La Chontalpa, nuestro querido Huimanguillo. Y es que siempre lo he dicho, un pueblo que trabaja, que se esfuerza, también tiene derecho a divertirse. La Expoferia Identidad y Cultura en esta edición 2023 están muy bien representados, son 14 chicas, ya tuve la oportunidad de conocerlas el día que, ahora sí que nos tocó a nosotros ser los agasajados en dar la bienvenida y la presentación entre nosotros. Muy sorprendido del trabajo que vienen realizando. Gracias. De la preparación. Gracias. Les quiero felicitar, de verdad están gracias. Muy bien preparadas y obviamente hay que decirlo, no escapan también los nervios, que es parte natural de este tipo de eventos, pero la verdad todas muy guapas. Y maestro, si damos paso a la presentación. Adelante, claro que sí. Y vamos a empezar de aquel lado. Adelante, por favor, de su ronco pecho. Muy buenos días, mi nombre es Iris Yaré Rodríguez Solán y represento a la colonia José María Morelos y Pavón. Muy bien, bienvenida, muchas gracias por visitarnos. La siguiente. Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Pimenta Ramón y vengo representando el poblado C26. C26, muy bien. Muy buenos días, mi nombre es Yaneli Pérez Peralta y vengo representando a mi mágico ejido Chimalapa, segunda sección, que se ubica dentro de la zona sierra. Muy bien, bienvenida también. Muy buenos días, mi nombre es Rubí Limón Osorio y vengo representando la colonia Los Frutales. Muchas gracias por tu visita. Buenos días, mi nombre es Angelina Cruz Jiménez y vengo representando a Villa Chontalpa. Muy bien. Muy buenos días. Buenos antes días. Que nada, muy agradecida esta invitación. Orgullosamente vengo portando la banda y representando a mi colonia hermosa, Convivencia. Gracias. Gracias. Y cerramos el ramillete de belleza contigo. Con broche de oro. Muy buenos días para todos. Pues igual que mis compañeras, orgullosa representante del poblado C31. Muy bien, sean bienvenidas en este primer bloque, porque gracias. Son 14. Hay un segundo bloque, vamos a conocer en unos momentos más a la siguiente. Bueno, ¿cómo se han sentido en estos días que pues están concentradas y se van conociendo, yo creo, un poco más? No sé si ya tenían el grato gusto de poder conocerse, tener algún tipo de amistad. Platíqueme un poco de eso. Pues yo no tenía el gusto ni el honor de conocer a ninguna de las muchachas hasta el día en que tuvimos nuestro primer encuentro. Que fue la presentación con nuestra coach, la maestra Roxana Zulueta, una excelente maestra. Y pues hasta el día de hoy nos hemos llevado de una manera excelente, no Qué tengo bueno. ninguna queja, todas las niñas son muy lindas. El amor y el cariño que nos brindamos es mutuo, todas somos un equipo, la verdad que maravilloso. No puedo decir menos de mis niñas, las quiero mucho. Ah, qué bueno que se lleve muy bien, eso habla bien de ti y también habla bien de todas ustedes. Y bueno, platícame tú tu experiencia en estos días de algarabía, de fiesta y también de nervios. Antes que nada, pues la verdad está muy alegre, es un cambio impactante, como por ejemplo de estar tranquila, estar en tu casa y hacer un cambio muy drástico a lo que se somete todo esto. Los nervios, el ensayo, pero aparte de eso, todo es un proceso muy hermoso y muy bonito. La verdad es una experiencia que me va a quedar aquí en mi corazón, en mi mente y en el recuerdo, y más adelante lo podré
contar hasta muchísimo más. La verdad, me alegra bastante. Y aquí, pues, aquí estamos. Dando gracias. Lo mejor de sí cada uno de ellos. Platícame tu caso, ¿cómo te llegó la invitación para poder participar y poder representar a lo que es el núcleo donde tú vienes? Buenos días nuevamente. Buenos días. La invitación me llegó a través del delegado de mi villa, el licenciado Wilber. Ellos y un equipo de trabajo se dirigieron a mí con toda la confianza y teniendo en cuenta de que iba a llevar un buen papel representando a mi villa. Ah, qué bueno que aceptaste. Pasamos el micrófono a la siguiente. En tu caso, ¿cómo has vivido estos días? ¿Cuál ha sido tu experiencia de estar en este encuentro con este grupo de tus compañeras y amigas? La verdad es que estoy muy contenta de conocer a 14 nuevas personalidades. Todas son muy lindas, cada quien su forma de ser. No sé, nerviosa, estresada, pero siempre dando lo mejor para tener una linda feria para todos ustedes. Sí, eso es lo importante, el poder disfrutar estos días que serán de mucha experiencia, sin duda alguna. Y bueno, cuando toque, si Dios así lo permite, otra edición, seguramente en la mente de todos ustedes, ¿cómo disfruté esos días? Y fíjate que ese día me pasó esto. Y va a ser experiencia que les va a servir para engrosar, pues, la experiencia de vivir. En tu caso, ¿cómo te has sentido? Pues yo me he sentido muy alegre con todas. Pues llevamos una buena relación. Y pues yo nunca me esperé esto. Fue algo que fue muy impresionante. Y ahora me vine con todas a conocerla. Es una bonita experiencia que pues me voy a llevar toda la vida. Y pues buenos aprendizajes que hasta hoy nos han dado. Ah, qué bueno. Y bueno, platícame en tu caso, ¿cuál es el evento? El siguiente participante. ¿Cuál es el evento que estás esperando? No sé si ya pasó, fue el de ayer. O platícame, ¿cuál es cómo te estás preparando también? Buenos días, antes que todo. Pues el evento más grande, pues la feria. Todos los días. La feria. ¿Cuándo arranca? El domingo. Ajá, el domingo, si la elección es el sábado, sí, arranca el domingo. ¿Dónde van a desarrollarse las actividades? En el parque. Ah, ok, muy bien. Pues ahí el sábado va a ser la elección. Así es. El sábado, día 9, es la noche esperada de pues todo el huimanguillense y visitante, y de luego de las 14 aspirantes a Flor de la Piña 2023, donde pues de manera muy cordial invitamos a toda la Chonevo y Manguillo, a todos los que nos quieran visitar también, porque estamos en la preferia, ya con varias actividades. A lo mejor algunas de las chicas nos dicen cuáles, pero pues ayer fue la imposición de banda, la verdad, donde estuvo excelente. Tuvo, como dicen, el divo de Tabasco, Chamaneya, amenizando, y se puso la cosa muy, muy bonita, muy buena, muy dinámica. Y sí, vamos a cerrar el bloque para que nos platique la representante de Morelos y Pavón. ¿Qué otras actividades faltan antes de llegar a lo que es la elección? La revelación de fotos que va a ser en el parque el día... No, el día 7. El día 7. El día 7, es la develación de placas de las fotografías, sí, de cada una. ¿Va a haber en esta ocasión desfile de carros? No. Ah, okay. La develación fotográfica va a ser el día 7... También invitamos a todos, porque tenemos la zona remodelada que le llamamos, donde está la zona comercial de Huimanguillo. Ya por tradición lo hemos hecho ahí, así galardamos también. Y invitamos a toda la población que nos acompañen, a los comerciantes de la zona remodelada, porque la que es una zona muy importante para el comercio de Huimanguillo. Y por eso se hace ahí la actividad de velación fotográfica, donde pues las 14 chicas ya con su fotografía, que ya se las tomaron, pues ahí sus mejores ángulos para que vayan todos los familiares, todos los huimanguillenses, todos los que nos quieran visitar a la Tierra de la Piña, porque la verdad que esta expoferia de Identidad y Cultura de Huimanguillo 2023 la estamos viviendo de una manera única. Después de, pues lógico, el año pasado, pero tuvimos anteriormente más de 2 años la pandemia, sí, y la verdad que nos permite ya, porque todavía el año pasado, no que no nos estemos cuidando, nos seguimos cuidando, claro, pero pues ahorita ya un poquito más sueltos todos, y de esa manera pues vivir esta bonita experiencia. Muy bien, agradezco pues a cada una de ustedes en este primer bloque. Vamos a conocer, maestro, a las siguientes, pero en tanto vamos a ir a la pausa. Son las aspirantes a la Flor de la Piña Huimanguillo 2023. Vamos al corte y regresamos con las siguientes.
Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo. Sistema integral de noticias en Poder Informativo. Avanzamos con más en esta primera edición de Poder Informativo. Sigo con el segundo bloque de las guapas aspirantes a la flor de la piña Huimanguillo 2023. Es el siguiente bloque. Y maestro José Guadalupe, vamos a entrar de lleno para conocerlas de este siguiente bloque. Adelante, claro, por favor, sí. Preséntate para que te conozca la gente del auditorio, quienes te están viendo y también te están escuchando. Gracias. Soy Yamilet Hernández, representante del poblado Mezcalapa, y estoy muy contenta por esta bonita invitación. Gracias. Y muchas gracias por venir a ti. La siguiente, por favor. Hola, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Tania Paola Castellanos Jiménez y soy la orgullosa representante de la colonia Pueblo Nuevo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Antes que nada, gracias por la invitación que nos hicieron para estar aquí compartiendo un ratito. Y soy Dana Paola García Trejo y soy la representante de Ciudad Glaventa, orgullosamente. Gracias por venir. Muy buenos días. Mi nombre es Kimberly Aixa Morales González. Tengo 16 años de edad. Actualmente estoy estudiando el quinto semestre de preparatoria. Para mí es un orgullo el poder llevar una banda ya, de ser la orgullosa representante de mi hermosa ranchería Libertad y lograrlo poner en lo más alto. Gracias y mucha suerte. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en compañía de todas ellas. Mi nombre es Fátima Excel Suárez Hernández, cuento con 16 años de edad. Soy la orgullosa representante de mi bello Río Seco y Montaña. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cecilia del Carmen Jerónimo Hernández. Tengo 18 años y estoy representando a mi bella colonia Mastelero. Muy bien, también bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Soy Cristel Vivas Pérez y vengo representando a mi ranchería Tierra Nueva, segunda sección. Bienvenida también. Platícame un poco, ya han tenido una serie de actividades, ayer la imposición de bandas, que pletórico el evento, es uno de los más concurridos, además me imagino que de la propia elección. Hay otras actividades y si me recuerdas, ¿cuándo inicia la fiesta de los huimanguillenses? Inicia el 10 de septiembre en el casino. Inicia esta feria. Muy bien, pues ahí vamos a estar seguramente para poder participar y conocer un poco de lo que se produce, de lo que se hace allá en el municipio de Huimanguillo. También quieres hacer, Libertad, la invitación. Te escuchamos. Claro que sí. Como ya han dicho mis compañeras, pues el día 9 es el día de la elección y posteriormente a eso, el domingo damos inicio a la preferia. También tenemos muchas otras actividades antes de eso. El día 7 también tenemos una develación fotográfica en la zona remodelada, en la cual serán develadas unas fotos de una sesión fotográfica que tuvimos, la cual esperamos que miren con mucho apoyo. Igual invitación para que vean los en vivos de todas las actividades de esta preferia con el lema de identidad y cultura. En la página oficial Huimanguillo está el periodo del año. Los invitamos a que nos acompañen en cada evento. También tenemos foros culturales que iniciarán a partir del día 11 de septiembre. Tenemos participaciones de diferentes ballet, el ballet de aquí del Colegio de Bachilleres de aquí de Villahermosa. También tenemos una festividad como lo es un recorrido de la Guelaguetza que dará cierre en el Parque Central. Igual invitamos a todos y cada uno de ustedes y a nuestros queridos huimanguillenses que nos acompañen con trajes oaxaqueños a todos. Muy bien, ahora sí que tú sí te aprendiste todo el itinerario. Y dígame, ¿cómo van a estar organizados para la elección? ¿Por color? ¿Por porra? Color, ¿cómo va a estar el asunto? Sí, cada una tiene su color distintivo, por si gustan apoyarnos. Bueno, en lo personal, por si gustan ir a apoyarme, mi porra es Azul Rey, así que están invitadísimos. Y pues, si gustan, cada una va a decir su color para que pues... ¿A partir de qué hora va a ser el sábado? A partir de las 6. 6 de la tarde. Están invitadísimos para que vayan a echarnos un poquito de porras, porque estamos preparándonos mucho para que todo salga muy bien y puedan disfrutar y puedan divertirse, porque pues es fiesta de todos.
Sí, eso así es que lo importante, divertirse. No sé si aprovecharías para hacer un llamado, porque a veces se desbordan los ánimos, es normal. Va a haber una sola ganadora con el título, todas son ganadoras en estos momentos, no es fácil ser distinguida y representar a tu comunidad, pero hay una representante nada más que va a ser electa. ¿Qué llamado aprovecharías tú para hacer a todos, que todos se lleven calma, se lleven paz y obviamente que los ánimos no se desborden? Quiero invitar a todos, a los huimanguillenses y a las personas que nos acompañen de otros lugares, a que nos respetemos. Todas nos llevamos muy bien y creo que la feria, las actividades de preferia son para disfrutarse, para vivir esa algarabía y no es motivo de para estar peleando, para echar malas vibras a las otras muchachas, porque todas estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, nos estamos preparando muchísimo y todas queremos dar lo mejor. Entonces queremos tener respeto de parte de todas las personas y apoyo, porque no es fácil pararse en un escenario y hablar frente a todas las personas. Muchas gracias. Muy bien, eso es importantísimo, este llamado que hacen, esta invitación a que haya respeto y también se respete el esfuerzo que cada una está haciendo, poniendo lo mejor de sí. No me queda lugar a dudas a que así esté pasando. Y bueno, vamos también a escuchar otra intervención tuya. Adelante. La invitación que nos haría, ¿a qué actividad nos invitarías allá a Huimanguillo durante la feria? Bueno, primero que nada, lo que viene ahora es la elección y están todos invitados. Y pues como dicen mis compañeras, cada uno tenemos un distintivo de color, de distintos colores. Bueno, mi compañera tiene el color azul turquesa, rosa pastel, bueno, yo soy rojo, azul y así, a la que gusten apoyarnos y pues nosotras contentas y pues... Es todo, gracias. Pues muchas gracias. Fíjate, amigo Ángel. Igual queremos, queremos hacerles una invitación a los conciertos que se llevarán a cabo en Huimanguillo, que son totalmente gratuitos, dando inicio el día 13 de septiembre. Bueno, les voy pasando a mis compañeras para que les digan. También hagan la invitación. Claro, así es. Bueno, como ya dijo mi compañera Tania, el 13 inician los bailes festivos. El día 13 iniciamos con el Commander. Posteriormente a eso se presenta Junior Clan. Vayan a bailar con nosotros. ¿Quién no? Al ritmo de Junior Clan. ¿Quién más va a presentarse? Al siguiente día, después del Commander, viene la casetera para que se diviertan al ritmo de todos ellos. Disfruten ese día que es a lo máximo y todo es totalmente gratuito. Ah, muy bien, pensé que había algún cover. No, la verdad que, como decíamos, se está haciendo todo el esfuerzo, como comentaba yo, licenciado, con la señora Cira, y como decían nuestras aspirantes, el día 3 empiezan los bailes populares, y bueno. Mastelero, ¿a cuál baile vas a ir? A todos, principalmente voy a ir a todos a divertirme porque se tiene que vivir la fiesta. Y es una vez al año, ¿no? Viene el Flaco, Luis Ángel el Flaco, es el que viene el 16. ¿Y cuál es tu color? Mi color de porra es naranja, por si quieren ir a apoyarme, me encantaría. Muchas gracias. ¿Y tú a cuál de todos los bailes vas a ir? No me gusta salir casi, pero pues harás es la fiesta. Un pequeño esfuerzo. pero me gustaría ir, no sé, hay varios, me gustaría ir a, ¿cómo a cuál dirían ustedes? Matute. A Matute, claro que sí. También claro que sí. Matute. Sí, la verdad que en el elenco artístico de los bailes están excelentes, como decían las aspirantes, el 13 el Commander, el día 14 Junior Clan, el día 15 la Casetera, que es un grupo de Monterrey que ha pegado mucho al centro. Y ese día coincide con el grito, ¿no? Sí, a partir del día 10 empieza también el parque, el Foro Culturales, tenemos el ballet de Quintana Roo a partir de las 6 de la tarde, el día 11, el ballet de los Parachicos de Chiapas, el día 12, el ballet de Jonuta, el día 13, el ballet de Jalpa de Méndez, el día 14, el ballet de Colegio Bachilleres de Tabasco, el día 15, el ballet de Huimanguillo, engalanado a la fiesta mexicana, y luego, lógico, la casetera. El 16, tenemos el recorrido de la calenda,
Viva la Guelaguetza con Patricia Alcaraz, un recorrido que queremos invitar a toda la población huimanguillense y los visitantes que nos acompañen para este gran recorrido por las principales calles de Huimanguillo, y terminamos el Parque Central con el Foro Cultural de Patricia Alcaraz. Y el día 17, pues, cerramos con Matute. El día 16 estará el Flaco con nosotros, y el día 17... Broche de oro con Matute. El color me faltó de tu porra. Mi color de porra es azul celeste, por si gustan ir a apoyarme, están muy bien recibidos, muy bien, bienvenidos todos, y los esperamos con muchas ansias, la verdad. Pues gracias. Pues con mucha energía van a participar todas. La seguridad, maestro, ¿cómo está dispuesto? Eso, la verdad, presidente lo tiene más que presente. Ya hace unos días se dio el banderazo de que, aparte de lo que es la policía municipal y estatal que siempre nos acompaña en la cabecera municipal y sus alrededores, está la verdad blindada en ese aspecto. Invitamos a toda la ciudadanía para que con toda la seguridad vayan y disfruten de esta fiesta, porque la seguridad está, como dice Olga, garantizada. Están todas las diferentes fuerzas federales, estatales y municipales, para que, bueno, nos sintamos de una manera, pues, seguros los huimanguillos y todos los que nos visitan. En el marco de esta expo fiesta de Huimanguillo, expo feria, también se va a desarrollar la expo ganadera. Sí, el día 10, después que se inaugure los estanes y toda la muestra gastronómica, exposición de pintura, nos trasladamos a la ganadera local, donde también se inaugura la expo ganadera, sí, que igual siempre muy, muy, muy completa, donde los diferentes ganaderos de la región bajan allá a Huimanguillo, y la verdad que siempre es muy gratificante ver toda la calidad que se tiene ya en cuanto a las diferentes razas de ganado. Muy bien, pues no sé si desea agregar algo más, maestro, para hacer invitación, y agradeciendo, por supuesto, de manera reiterada la visita de las guapas participantes. Sí. No, pues la verdad que antes que nada agradecer el espacio que nos brindan nuevamente, y invitarles a nombre del licenciado Oscar y de la señora Cira a que, pues, entre todos disfrutemos la Expoferia Identidad y Cultura Huimanguillo 2023, donde todos están cordialmente invitados, huimanguillenses y personas que nos visiten. No se van a arrepentir, como ya escucharon, hay de todo. Por eso es una expoferia, porque hay desde cuestiones de empresarios, artesanos, las diferentes escuelas. Vamos a estar completo, y la cuestión cultural, ni se diga, muy completa va a estar. Y agradecemos a todos los que ya confirmaron, como ya mencionaba yo, todos los ballets. La verdad que con esto se engrandece más nuestro municipio, el gigante de Tabasco, lo que es Huimanguillo. Pues muchas gracias, y agradecer también la presencia de la maestra Roxana Solita, que está al pie del cañón, y aquí es el fruto de todo ese esfuerzo y también la experiencia que tiene ella para poder capacitar y hacer más grande esta fiesta con mucho profesionalismo. Muchas gracias a todas, mucha suerte. Gracias. Todas están muy guapas. No, y una gran coach, una gran maestra, la verdad. Sin duda alguna. Experiencia, todo y eso, una referencia. Eso también una fortaleza para todas las chicas y para todos nosotros. Pues muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias José Guadalupe Brito Pérez, titular de la DECUR y presidente del Comité de Feria allá en Huimanguillo. Vamos a ir a la pausa. Todavía tenemos más información para todos ustedes aquí en Poder Informativo a través de Grupo BX. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.